Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Phenoboxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Enjoy. Amigo pa' mío, sí, pa' mío no. Te voy a pegar una chinga, cabrón, en el día de la pelea, cabrón. Así como estoy de viejo, cabrón, te voy a pegar una chinga, cabrón. Vamos a ver, güey. Adelante, macho, por favor. Vente de ese lado. Esa es la gran pelea estelar que presentamos a ustedes. Siéntate, hermano. Dile que macho soy yo ahora mismo. Macho soy yo. Ya vamos a empezar. Yo no voy a amarrar navajas, mi Julio, pero dejen que termine el Chepo de presentar a su vástago. Listo, mi Julio. Bienvenido, ¿cómo estás, Julio? Mira, desde que llegaste, ya dijo el macho Camacho que él es el macho, que no tienes nada que estar haciendo aquí, Julio. Macho time. Macho time. Así decía su papá y ya ve lo que le pasó. Ah. ¿Te traduzco o ya le entendiste? Ok. Julio, bienvenido a Guadalajara, tu última pelea. Es un gusto recibirte. No puedo decir de qué estado eres porque eres de todo México, Julio. Eres el orgullo de México y este aplauso de Guadalajara es para ti. Con ustedes la leyenda, Julio César Chávez. Gracias, gracias. La verdad, me siento contento de estar aquí en Guadalajara. La verdad que lo único que he recibido son puras bendiciones. Y yo espero que todos me acompañen este próximo sábado. Es una exhibición, efectivamente, es mi despedida ya de las exhibiciones. Yo empecé haciendo las exhibiciones por una causa noble, para la gente que tiene problemas de adicciones y también para gente que ha tenido problemas de derrames cerebrales. Es por eso que he hecho estas exhibiciones. Efectivamente, voy a hacer la exhibición con el hijo de Macho Camacho. Fíjense que la pelea que tuve con Macho Camacho, pues muchos no las vieron porque estaban muy jóvenes, pero ha sido la pelea más mediática que ha habido en la historia aquí en México. Es una pelea que paralizó México. Y cuando me dijeron que quisiera la exhibición con el hijo de Macho Camacho, dije yo, no, pues están locos. El hijo de Macho Camacho está muy joven para mí y pues me va a pegar una chinga, así que mejor no. Pero por el cariño y el respeto que le tengo a su papá, acepté hacer esta exhibición. Sé que es una pelea complicada, una pelea difícil, porque Macho Camacho es mucho más joven que yo. Pero yo creo que la experiencia que tengo pues puede suplir eso. Creo que va a ser una muy buena exhibición. Yo espero, pues, regalarles. Va llegando de la dinastía de los Álvarez. Aplauso, por favor, para él. Fuerte el aplauso. Y ya está también Anderson Silva. Continuamos con Julio, por favor. Perdón, Julio. Entonces, acepté por ese gran cariño que le tengo a su papá, pero, pues, Camacho es diferente, ¿me entiendes? Él es mucho más joven que yo, pero vamos a tratar de hacer una exhibición del agrado de toda la gente. Aparte, pues pienso quitarme la careta en el último round. Iban a ser 5 rounds, pero van a ser 4 horas porque ya estoy viejito, la verdad, y ya no aguanto tanto. Yo creo que con 4 rounds es suficiente para regalarles un gran show a todos ustedes. Mi Julio, 1992, esa pelea marcó tu carrera y tu vida y por supuesto marcó lo que decías, lo que era la campaña mediática de una pelea tan importante. Escuchábamos tu corrido donde dice que le dijiste a Macho, ahora el macho soy yo. ¿Sí pasó eso? Fíjate que Macho Camacho habló mucho en la pelea, pero fíjate que nunca me ofendió. Nunca me ofendió, por eso fuimos muy grandes amigos abajo del ring. Pero la verdad sí, yo después de la pelea le dije que ya no era
que no era macho menos, porque yo le decía, él me decía, macho time, como su hijo. Entonces yo le dije después de la pelea que sí era macho, que ya, o sea, yo le decía que era macho menos, pero después de la pelea le dije que era macho menos porque se portó valiente. Vaya, pues ahora sí tienes ya enfrente a su heredero, ya hace rato que lo entrevistamos cuando llegó, dijo, es la última pelea de julio y tal vez después de ese día no se levante de una silla de ruedas, casi casi así lo dijo, y vamos a dejar que él te lo diga de frente, mi querido macho. No, de verdad va a ser un placer para compartir en el ring con el gran leyenda Julio César Chávez. Si yo te digo a ti, mi mente, no estoy pensando en venganza, en mentira. Yo me acuerdo todavía en 1992, cuando Chávez ganó el país mío. Esto es exhibición, pero un poquito más personal. Lo único que yo pido es que no te pases de verga nada más. Estamos listos. ¿Qué? ¿Te lo traduzco o que lo diga otra vez? No le entendí ni madre, la neta. A ver, díselo otra vez, macho. A ver, dímelo de frente, cabrón. A ver, de frente. Pues, ¿por qué no te pones de pie y se lo dices de frente, ya que está aquí el maestro? Nomás, sin aventarse, díselo, díselo. Lo único que te pido a ti, no te pasa de verga, güey, maná. No, tranquilo. Tranquilos. No, la botella no, ya ves qué pasó con Adame. No, tranquilos, sentados, fuera música. Sentaditos, por favor, sentaditos. Esto es lo que se espera el sábado 19, señores, tranquilos, mi querido macho, tranquilo, mi Julio, fuera música. Es amigo para el mío, sí, te voy a pegar una chinga, cabrón, en el día de la pelea, cabrón. Así como estoy de viejo, cabrón, te voy a pegar una chinga, cabrón. Vamos a ver, güey. Aplausos a esas dos grandes figuras del boxeo, señoras, señores. Vamos a tranquilizarnos tantito para también no, recibir. No, mi madre, ya sé, ya no es una exhibición, esta va a ser una pinche pelea. Ya de plano. Madre. Ya de plano. La menopausa. La menopausia. Tenemos otro gran representante del boxeo, mi querido Julio. Machito, vamos a ver. Mi papá se preparó muy bien. Y esos gachitos van a doler, Eso dice. Ah, Julio, respóndele. No, ya. Lo que pasó ahorita es personal, la verdad. Esto ya no va a ser una exhibición, esto va a ser una pelea casi formal. Es más, no casi formal, sino formal. Ya arriba del ring, me voy a quitar la careta por última vez. Voy a boxear 3 rounds con careta y el último round voy a boxearlo sin careta y voy a tratar de pegarle con todo respeto una chinga macho camacho por irrespetuoso. Parece que no entiende, está viejito, ya no entiende. Viejito, está viejito los cerros, güey, y todo echa palos. Dale. Bueno, pues, yo no quiero amarrar navajas, pero puedes contestarle, yo aquí estoy en medio. Ya, pero la pelea ya, ¿qué más te va a decir? Está pensando el mismo Julio de antes, el mago, que nos quedaba a Taylor, que ganó a Macho Camacho, está viejito, ya no es mago, ya está viejito, ya, lo vamos a probar el sábado. Pero te estás refiriendo a una leyenda, a una gloria viva del boxeo, ¿eh? Y no puede cambiar porque eso es lo que lo hizo el mejor boxeador de México. Eso lo hizo, lo dijiste ahí. Eso lo hizo. ¿Ya no lo va a hacer? Ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera, cabrón. Hasta que me muera voy a ser mejor que tú y te voy a pegar una chinga, la neta, vas a ver. Dale. Te voy a pegar la chinga de tu vida, vas a ver, cabrón. Dale. Este pinche viejito, dale, vas a ver que te va a pegar la chinga de tu vida. Y si es que te pasas de verbena, te voy a echar a lo malo a Julio, güey, te prendía. Voy a bajar con un bastón después. ¿Qué dices? Dijo que te va a regalar un bastón después, pero yo no quería decirlo, ¿eh? Un aplauso a todos ellos, por favor, fuerte el aplauso. Voy a pedirles que nos pongamos de pie para la foto oficial por peleas. Vamos a iniciar. Voy a pedirle a la gente que está aquí atrás que por favor desalojen todo el toldo, sin excepción toda la gente que está atrás, nos haga favor de moverse a los costados, si nos ayudan para la foto porque tenemos atrás la lona de back y tenemos boletos. Quiero decirles que
martes es el entrenamiento, el miércoles, el próximo martes a las 12 del día en Plaza Liberación tendremos un entrenamiento público. En ese entrenamiento todos los boxeadores van a exponer lo que traen para esta función del próximo 19, es el martes 12 del mediodía en Plaza Liberación, ahí estará un cuadrilátero de boxeo el martes a las 12 del día y estarán entrenando y también daremos boletos el próximo martes. Así es de que pido primeramente la presencia de la pelea de Julio César Chávez Jr. y Anderson Silva, por favor. Julio y Anderson.